Estamos en el barrio San Cayetano, Quinta 246, y este es un merendero que hacemos. En realidad también es una escuelita dominical que pertenecemos al Ministerio Casa Restauración. Y bueno, lo que le damos a los chicos son de la iglesia, ¿no? Pero también ellos vienen a merendar. Son chicos muy necesitados y ellos necesitan también nuestro apoyo. Nosotros le damos, le ofrecemos lo que tenemos, le damos a ellos. Y la realidad necesitamos un techo porque cuando hace mucha calor no tenemos dónde ponerle. Necesitamos sillas, mesas y para que ellos merienden también porque... Y alrededor de 50 chicos. A veces menos, pero cuando más, sí, vienen 50 chicos más. Chocolate con alfajor que mandaron y estamos agradecidos por eso. Y además por el intendente también le agradecemos por el ripiado que yo hace como 2 semanas hablé con él, que estaba ahí. Hablé con él, sí, estaba en la esquina y me sorprendió porque una semana después ya estaba esto, porque, o sea, por los chicos yo le pedí porque cuando llueve mucho barro no se puede venir. Y me sorprendió eso, estoy agradecida con eso. ¿Contentos todos? Contentos, sí, los chicos más. Tenemos acceso para salir, todo. Estamos agradecidos con eso. Y bien, ahora iluminaron todo, así que estamos contentos con eso, sí. O sea, lo que pedimos, nos ayudó mucho el intendente, a Bruno Chiponil también. Y estamos agradecidos. Y que Dios les bendiga por eso. ¿Algo más necesitan? Y no, que necesitamos eso, el tinglado si puede ser, y para que los chicos se sienten, porque todos los domingos buscamos de todo lado para que ellos tengan sus comodidades y para su merienda, ¿no? Sí, son muchos chicos, sí, son de a partir de los 3 añitos para arriba. Y lo que nosotros le tenemos, le ofrecemos, le damos. Y estamos agradecidos por lo que nos ayudan también, por Quintana, eso que ellos nos ayudan siempre. Que el intendente también nos manda las cosas, estamos muy agradecidos con eso porque ya nos ayuda mucho, es una ayuda muy grande. Bueno, buenas tardes, efectivamente, visitando el merendero Tesoro del Reino en la tarde de hoy, día domingo. Bueno, compartiendo un rato con los chicos, con los encargados de este merendero que todos los domingos remándola están tratando de atender a este conjunto de niños, tratando de brindarle orientación, ayuda escolar, por supuesto la merienda, así que desde el municipio haciendo el acompañamiento y tratando también de colaborar en todo lo posible para que este tipo de acciones continúen. Estaban agradecidos los vecinos por las obras de enripeado en el sector de la ciudad. Habíamos participado en una reunión con los directivos de la escuela, con algunos padres que se acercaron hace algunas semanas. Bueno, por suerte pudimos llevar adelante el trabajo comprometido, enripeado de todo el entorno, acondicionamiento de los desagües, puesta a punto de la iluminación. Así que bueno, un acontecimiento también importante para este sector. Por supuesto que todavía falta por seguir trabajando, pero como siempre decimos, cuando el clima lo permite, el municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña en la calle tratando de mejorar el día a día a nuestros vecinos. ¿Ha recibido alguna otra solicitud de ayuda, necesidad de los barrios? Bueno, realmente día a día nos encontramos en cada punto de la ciudad acciones pendientes. Como siempre le decimos a los vecinos, administramos recursos escasos para necesidades prácticamente infinitas, pero ya vamos a llegar, estamos trabajando en muchísimos puntos de la ciudad, con muchos frentes de obra, en la obra pública, en servicio, también en acciones de tipo social. Así que bueno, un poquito de paciencia, vamos a estar llegando a todos los rincones de Sáenz Peña. Gracias.